Hola, vamos a ver en detalle el adelanto de alquileres. Vamos a tomar como referencia un contrato entre Fernández y Cerrezuela. Cerrezuela es el inquilino, que debe un alquiler. Vamos a suponer que el propietario, Fernández Horacio, viene a vernos para que le adelantemos una parte del alquiler. Y le adelantamos lo que nosotros queremos, si le aplica a los honorarios. En este caso, si hay un solo contrato, se toman los honorarios que vive ese contrato. Si hay más de un contrato, se toma como referencia para el cálculo de estos honorarios el valor por defecto cargado del propietario. En este caso se está tomando el de contrato, o sea que Fernández Horacio tiene una sola propiedad y un solo contrato distinto. Si hacemos el adelanto de estos importes, se hace una liquidación común, nada más que por adelanto. Confirmamos la factura también. Cuando vamos a ver la cuenta, cómo quedó conformada la Fernández Horacio, se verifica que final, bueno, el adelanto de alquileres, se liquidan esos alquileres, hay honorarios y se calculan y la factura forma nominal. Y se genera, para dejar registrado que se está debiendo este importe, un cargo por adelanto de alquileres. Vamos a suponer que ahora viene, se resuelve a pagar su alquiler, lo paga de forma normal, y este importe pasó a estar disponible para el pago al propietario. Cuando venimos acá, eso se conforma en esto. Tenemos el total de los honorarios de los alquileres para rendir, con el total de los honorarios, y lo que se hace el adelanto se le va a restar junto con la resta de los honorarios que ya se le cobraron. Este era el total original de rendir. Se confirma de forma normal, se va a facturar la diferencia, y de esta forma queda conformado un adelanto de alquileres con la posterior cancelación.